feliz de estar aquí para este importante encuentro. Estamos formando la comisión organizadora de este evento y ahora estoy esperando a todos con el tiempo para que pongan su firma. Cierto, los que se viven. Desde nuestra llegada hace un rato pareciera que mágicamente nuestras vidas han retrocedido en el tiempo. Para situarnos en la etapa esplendorosa de nuestra juventud, en cada mirada y en cada rostro que hoy aparecía, los segundos eternos para recordar el nombre, tu nombre, surgió en cada latido, en cada suspiro. Y en muchos casos, en más de alguna lágrima asomada en nuestros ojos. Son muchos los sentimientos. Para expresarlos en representación de cada uno de los que conformamos la promoción 1972, hará uso de la palabra la compañera y colega Eugenia Lagos Calderón. Hoy es un día especial en que nos convoca nuestro espíritu normalista para reconocer y agradecer la formación recibida en nuestra alma mater, Escuela Normal de Chillán, en la cual tuvimos el orgullo de formarnos como profesores normalistas. Fue aquí donde recibimos, de parte de nuestros profesores formadores, una influencia imborrable en nuestras vidas, marcadas por el amor y respeto hacia nuestros semejantes, la sensibilidad social, el compañerismo, el espíritu de superación, la solidaridad, la amistad, la pasión por el deporte
y el interés por el conocimiento. Marcaron a fuego nuestro espíritu y permitieron el desarrollo de nuestra vocación como formadores de tantos niños y jóvenes que pasaron por nuestras aulas. Esta vocación se fraguó en cada uno de nosotros desde la adolescencia, en la sala de clase, en los patios, en los talleres, en el internado, en los recintos deportivos que aún recordamos con nostalgia de nuestra vieja escuela normal, entre profesores, personal administrativo, de servicio y principalmente entre nuestros pares, tanto estudiantes internos como externos, se tejía entre la enseñanza de la puericultura, donde aprendimos los cuidados del bebé, folclóricas y canciones que debíamos interpretar, el inolvidable taller de técnico manual, en donde aprendimos el uso de diversas herramientas, las competencias deportivas y olimpiadas nacionales de escuelas normales fueron un orgullo para todos nosotros. Estos relatos y muchos más contribuyeron a nuestro desarrollo personal. Al ingresar al mundo laboral, a muchos nos designaron una escuela del sector rural, lo que nos implicó grandes sacrificios. La mayoría de las escuelas y su entorno carecía de servicios básicos de luz y agua potable, y para acceder a ellas debíamos trasladarnos caminando o a caballo, por senderos bajo la lluvia en invierno o el calor abrasador en épocas estivales, con la única motivación de servir a nuestros estudiantes y sus comunidades. Todo enmarcado en ese entonces en un contexto social precario en el ámbito económico, cultural y social. En estas comunidades educativas fuimos valorados y respetados como modelos a seguir. Y los padres confiaban ciegamente en la educación que se impartía a sus hijos. Esta formación que nos entregó la escuela normal fue un legado que nuestra promoción, como otras, han sabido transmitir a muchas generaciones de chilenos. Un día 16 de diciembre como hoy, pero del año 1972, recibimos de manos de nuestros profesores jefes nuestro preciado título de profesores de educación general básica con mención. Después de 9 años de estudio, primero hacer humanidades y 3 años profesionales, lo que nos permitió desempeñarnos a niveles de primero octavo de educación básica. Han pasado 45 años desde que nos titulamos, y aunque no tenemos frente a nosotros alumnos a quien educar, enseñamos con nuestro actuar donde quiera que vamos. Quiero agradecer con un aplauso a nuestros formadores de maestros que hoy nos acompañan. Señora Rosa Segura Coria, recordada profesora jefe, profesora de matemáticas. La señora Lina Romero, nuestra extrañable madame, profesora Chancel. Señor Hernán Pactá, nuestro profesor de educación física. Olimpiada de las escuelas normales. Señora Carmen Caballero, de quien recordamos su clase de matemáticas. Nos sentimos orgullosos y agradecidos de su presencia. Compañeros normalistas, por el entusiasmo demostrado en esta convocatoria, especialmente los que han viajado desde lejos, destacar a aquellos que están delicados de salud y que sin embargo están presentes. Dar las gracias a los creadores del grupo WhatsApp Normalito ingresado en el 72 y a los que cada día desde hace aproximadamente 2 meses nos saludan diariamente impregnando nuestro espíritu de energía y buenas vibras, haciéndonos reír y levantar nuestro ánimo. Este grupo virtual nos ha permitido contactarnos, reencontrarnos, saber de cada uno, contar con anécdotas, enviar mensajes de voz, escuchar los ensayos de las canciones y gritos normalistas recopiladas e interpretadas en vivo por alguno de nuestros compañeros. Deseo agradecer también la disposición, voluntad y cariño con que la Universidad del Biobío nos recibió
para materializar este encuentro en este recinto, lugar en que antaño funcionó nuestra escuela normal. Presidenta fue nuestra compañera de promoción y por su aporte para concretar la confección de un banderín para entregar como recuerdo. Recuerdo de nuestra querida Escuela Normal. El tercer año C. Por eso que se nota que tenemos seis. Luego pasaremos donde Juanito, que lo está esperando. El arte, el deporte y la cultura, en sus más amplias expresiones, son las características que por siempre han distinguido a los profesores normalistas. En esta ocasión, será la música. Recibimos en este acto la presentación de dos distinguidos profesores de la Escuela de Cultura Artística Claudio Arrau de Chillán. Universidad del Biobío, en la cual desembocó a partir del año 1988 lo que había sido la sede de la Universidad de Chile con un breve interregno de instituto profesional. Ya el año 81 nos hicimos cargo de este campus, que ustedes lo deben añorar, pero con una enormes sensaciones y visiones, ¿no es cierto?, de vivencias que tuvieron en aquel momento. Claro, el tiempo ha cambiado. Hoy día se han hecho modernizaciones que no corresponden. Y hasta el último tuvimos es la defensa de los últimos edificios que quedaban de la antigua Escuela Normal post-terremoto del 39. No hubo caso salvarlos porque se transformaron en un verdadero peligro en términos generales, porque eran construcciones de madera, muy antiguas, pero hicimos empeño, porque ahí hubo una idea de formar ese museo, que felizmente después se ha concretado en la Escuela Juan Madrid, que también tiene el nombre de alguien tan querido y tan recordado para a ustedes y para nosotros. Hoy día la Universidad del Biobío, en esta facultad, de la cual yo estoy muy agradecido de ser hace ya 24 años decano, estamos dedicados a lo mismo que se dedicaba a la Escuela Normal. La naturaleza de la institución es la misma, el objetivo de la institución. Formamos profesores, ha cambiado la educación. Ya no formamos profesores normalistas como era en aquel momento necesario para nuestra nación. Un grupo de profesores, como ustedes lo han recordado tan realmente, en forma tan sensible, fueron capaces de alfabetizar a este país. Fueron capaces de, como se decían, ir en ese tren hacia la costa y bajarse ahí en las estaciones y hacer toda esa vida sacrificada, en que el profesor normalista se transformó verdaderamente en un modelo de profesor, y que todavía estamos pensando cómo podemos replicar en esta sociedad ya súper moderna, de la posmodernidad,
algunas de las características que tenía el profesor normalista. Porque hoy día nuestros profesores no tienen la identidad que tienen ustedes. Hoy día se les ve aquí gozar, sentir pena por aquellos que se fueron, sentir alegría por los momentos que vivieron, agradecer a sus profesores. Hoy día es diferente. Nosotros formamos profesores, pero profesores con muy poca identidad. Hacemos esfuerzos por hacer un seguimiento, saber dónde están para, como usted, reconocerlo. Hoy día están claros, hoy día tenemos la digitalización y todos los sistemas para poder tener ubicación más precisa y más rápida de esto, aprovechando todas las instancias que nos permite el progreso, el avance de la ciencia y de la tecnología. Pero nos falta ese sentimiento. Esa que yo echo de menos, porque yo también, no siendo profesor formado en la escuela normal, sino formado en la Universidad de Chile, en la gran casa central de la universidad nuestra, echo de menos esa identidad que también nosotros tenemos todavía. Yo, a estos 45 años, que ya son más, pues yo tengo más de 50 años de servicio, porque son los años que serví en la educación, que fueron alrededor de 10 años más, fíjense, 55, y todavía estoy aquí. Y todavía me despierto todos los días con algún proyecto en la cabeza para hacer algo, para transformar, para que la educación sea mejor, para que nuestros niños que formamos y nuestros adultos y nuestros adolescentes sean mejor también para nuestra sociedad. Así que no crean que nosotros hemos usurpado vuestra escuela. No. Nosotros estamos aquí ocupando el mismo lugar que ocuparon ustedes, pero con el mismo objetivo, formando profesores. Así que siéntanse seguros. Por lo demás, está la placa que algún curso de ustedes puso ahí a la entrada en un homenaje a don Juan Madrid. Ahí está todavía. Ese es como el eslabón que une a la universidad de hoy día con la escuela normal de ayer. Entonces es un continuo en el tiempo. Estamos cumpliendo la misma misión, y yo sigo diciendo que nuestra profesión no se ejerce, nuestra profesión se profesa. Para nosotros es como un ministerio, es como dicen los sacerdotes, un ministerio sacerdotal que hacemos, porque llegamos a ser fanáticos de nuestra profesión. Qué distinto los profesores de hoy día. Yo los veo, pues lo he contemplado ya como 50 años, de los 45 que llevo aquí y de los otros que estuve en la educación secundaria, me doy cuenta de las diferencias que hoy día existen. Pero cuánto me gustaría tener esa identidad, esa forma de sentir vuestra profesión como parte de su vida. Yo también la siento como parte de mi vida, porque yo me he puesto a pensar, ¿qué haría yo en el momento en que yo me retire? Me voy a morir de a poco, digo, porque me va a faltar ese contacto con mis colegas, me va a faltar el contacto con mis estudiantes, y me va a faltar el contacto también con la sociedad a la cual nosotros estamos sirviendo. Así que muchas gracias a ustedes, a colegas de nuestra profesión, porque la profesamos de la misma manera en que ustedes, y ténganlo por seguro que vuestra vieja escuela normal, que ahora se ha modernizado desde el punto de vista de la construcción de la infraestructura, de nuestro equipamiento, sigue teniendo el espíritu de la vieja escuela normal. Y para que vean ustedes el homenaje que hemos hecho nosotros, ahí en esa fotografía que está al fondo, tienen que conocer a ese caballero ustedes. Sí, Jiménez. A don Miguel Jiménez. Don Miguel Jiménez trabajó en la escuela normal. Cuando esta dependencia, por
gracias del Ministerio de Educación, pasaron a la universidad y construimos este salón auditorio. Yo le puse el nombre de don Miguel Jiménez. Y ese es un eslabón que nos une también a la antigua escuela normal. Y ahí es. Agradecemos el saludo del señor decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Río Ibe. Su hijo, del mismo nombre, es el administrador de este edificio. Con él nos tocó entrevistarnos cuando vinimos, ¿cierto?, con una delegación de la comisión organizadora, y nos parecía cara conocida, de verdad. Y después de conversar un momento, mientras él nos mostraba el salón, donde íbamos a llegar, qué sé yo, y yo le manifesté, le dije, nosotros tuvimos un auxiliar, un maestro, el maestro Jiménez, y ahí nos dijo, él me dice, nos dice, era mi padre. Él nos recibió abajo, hoy día. Es la misma cara de su padre. De profesores normalistas de Chillán, quiero agradecer al equipo organizador y en forma muy especial a Eugenia Lagos y Gloria Sepúlveda por haber tenido la deferencia de invitarnos hoy a este magno encuentro. Quiero empezar contándoles que nuestra agrupación nació en abril del año 1998, cuando nuestra Escuela Normal de Chillán cumplía 100 años, pero que en nuestras mentes siempre pertenecerán a aquella vieja y querida escuela que tanto nos entregó. ¿Cómo no recordar sus salas? Gimnasio, sala de música, de artes manuales, el gabinete de ciencias, de historia y geografía, el comedor, el internado, la cancha de fútbol, nuestros juegos de niñas y niños, cuando llegamos a estudiar con apenas 12 o 13 años de edad, y más tarde, cuando éramos jóvenes, nuestras largas conversaciones. Tantos y tantos recuerdos. ¿Cómo no recordar a nuestros queridos profesores y profesoras que nos enseñaron a tener valores, personalidad, esperanzas, sueños que fuimos cumpliendo a través de los años? Pero nosotros no olvidaremos lo que fue nuestra querida alma mater, el significado que ha tenido a lo largo del tiempo en todo nuestro territorio. Por eso decimos y prometemos, comillas, mientras haya un normalista, vivirás por siempre en el recuerdo de todos nosotros. Por último, y muy importante, quiero felicitar nuevamente al equipo organizador de esta ceremonia aniversario de la promoción 1972 por haber logrado ante las autoridades de esta Universidad del Biobío, sede Chillán, lo que nosotros como agrupación no hemos tenido la suerte de conseguir después de varios intentos. Gloria a ti, dulce madre de madres. Gloria a ti, vieja escuela normal. Que tengan un lindo día, queridos normalistas, y disfruten de este encuentro. Quiero a la vez invitarles a pasar a formar parte de nuestra educación. Un gran abrazo para todos y muchas gracias. Gracias, pueblo, hacerme feliz hoy día, porque uno está en un trabajo extenuante, apasionante, que no tiene descanso, y estos son los momentos que uno valora, y sobre todo cuando uno se encuentra con colegas y renacen las emociones.
y las alegrías, los recuerdos. Por eso yo agradezco esta invitación. Hemos compartido mucho con los normalistas. Y tuve la suerte de poder compartir, y aprovechando que está mi buen amigo Mateo Rodríguez acá, compartimos con toda su directiva y anteriormente también, para que se hiciera justicia y que hubiese un rincón de esta ciudad que fuese el museo. Y el museo lo logramos, ahí está, y el compromiso que lo vamos a mejorar, porque ahí está gran parte de la historia de este Chillán con su gloriosa escuela normal. Por eso ustedes estamparon en la vida de nosotros los chilenos una forma de vivir que la añoramos, porque esa es la forma en que tenemos que mirarnos los seres humanos y alcanzar la estatura para ver que tenemos un superior, que son nuestros padres también, grandes culpables de haber dejado campo libre para las faltas de respeto hacia nuestros superiores por parte de nuestros hijos. Por eso yo creo que hoy día estamos entrelazados entre la alegría y la emoción. ¿Qué fórmula más exquisita de la vida? 5 años, que a lo mejor no se encontraba en alguno. Cuando tienen la dicha de tener a estas damas y a este señor, como mi amigo Hernán, que han sido sus profesores, cuando recuerdan a los que se fueron y sin embargo están. Eso es maravilloso. Por eso yo los felicito. Yo sé que son pocos o pocas los que se llevan el peso de organizar esto. Pero también está el esfuerzo de los que viajaron en un tren para llegar a Chillán, o en un bus, o en cualquier medio, y aquí están, en un grupo maravilloso. De verdad que yo me alegro que en esta ciudad, que hoy es capital regional de la nueva región de Chile, como es la región de Ñuble, y que ustedes han ayudado con sus principios y valores, con su educación, con sus conductas y con sus hábitos, que imprimieron en las generaciones, donde ustedes son los padres de miles de hijos. Si el profesor y la profesora, no es que tenga 3, 4, 5, 6 hijos, cientos, son miles. ¿Quién se olvida? Ni siquiera ustedes, que pintan canas, o que a lo mejor aparecen algunas farrugas. ¿Ah? No, las mujeres tienen algo especial, ¿ah? Yo no sé con qué cepillo se peina, pero a veces me dan la fórmula para el saco, ¿ah? Pero por eso yo digo que es muy bonito lo que ustedes hacen y quiero valorarlo. Gracias por invitarme. Gracias por lo que fueron y por lo que son. Con Brígida, que trabajamos juntos en el Consejo Municipal, de repente yo escuchaba, vamos a saludar a los ex profesores, damas y caballeros de la docencia. Ustedes son y van a morir siendo profesores. Nadie es extranjero. Y en eso todo el valor y la gratitud por lo que han entregado como ejemplo que todavía se rememora, todavía se recuerda, y que más de alguien quisiera reactivar las escuelas normales de Chile, de cual ustedes son el pilar. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Con entusiasmo, este coro a la escuela normal. Saludemos. Ideal, que el cariño se funda en los pechos.
Motivos. ¿Ya? Y antes de seguir, quiero saludar al colega Isidro González Garrido, que fue nuestro presidente del Centro Alumno cuando nosotros ingresamos en el año 64. Claro, muy bien, eso, muy bien. Claro, ¿no es cierto? Isidro González Garrido. Sí, eran mellizos, los de polla. Más conocido como Matico. Sí. Sí, bueno, eso era la... ¿Qué curso era? Ya. Bien, esta es la ceremonia, tiene varias facetas. La primera es una muy emotiva y que ha quedado ya formando parte de la tradición de nuestra escuela, ¿ya? La tradición y el recuerdo. Aquí enfrente se levantó por cerca de 50 años, dice aquí en el panelito, un muy bonito edificio. Pero este edificio, lamentablemente, el año 1939, con uno de los terremotos más grandes que ha tenido Chile, grado 9, donde Chillán prácticamente fue barrido de la faz, esta escuela cayó. Y en esta escuela perecieron, ya es mito o historia, yo lo he tratado de investigar, en algunas partes me aparece, en otras partes no aparece, pero a ciencia cierta fallecieron los dos hijos del director de la época, don Arturo Mutizábal Sotomayor. Y también fallecieron 8 estudiantes que estaban internos y que hacían labores agrícolas en el Fundo Santa Rosa, porque nuestra escuela ya era dueña del fundo, allá, era propiedad del fundo, donde después se trasladó. Esos alumnos estaban manteniendo los sembrados, las cosechas, en tiempo de verano, eran de regiones extremas, en homenaje y en recuerdo a esas víctimas del terremoto, es que todos los 17 de abril a las 11:30 de la noche, a la hora que se produjo el terremoto, nosotros hacíamos el desfile fantasmagórico y utilizábamos nuestras sábanas blancas,
nuestras colchas blancas y algunos más avezados sacaban las cortinas blancas de las salas para venir cerradas. Por ahí hay una fotografía incluso. Recuerdo de esas víctimas, el recuerdo de esas víctimas se hace este memorial. Y en homenaje a nuestro fundador, o gran director, que estuvo en el cargo más de 24 años, don Juan Madrid Azola, y que queremos rendir un sencillo pero emotivo homenaje. Y quiero pedirles a los cuatro representantes de los cuatro cursos que han sido citados a este lugar, que sean los portadores de esta ofrenda floral aquí a los pies de este monumento. Representando, quiero esperando muy bien. Ya, la foto. Podemos colocar entusiasmo. Este coro a la escuela normal. Saludemos con él a la madre. La virtud es sublime ideal. La virtud es sublime ideal. Que el cariño se funda en los pechos. Visitamos con dulce emoción. Como roca latín y la rosa. Es un beso fecundo de amor. Como brotan las tímidas rosas de estos versos fecundos de amor. Se fabrican en santa armonía las hermosas antorchas de amor. Conquiremos al campo chileno a mostrar el camino mejor. A mostrar el camino mejor. Gloria a ti, dulce madre de madre. Gloria a ti, vieja escuela normal. Para ti nuestro canto sonoro. Para ti nuestro amor sin igual. Para ti nuestro canto sonoro, para ti nuestro amor sin igual. ¡ML! ¡ML! No, 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 mal, mal, mal. Escuela normal de Chillán. Muchachos, ¿dónde somos? De la mal, 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 de la sí, de la yan, 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 de la no, de la mal, de la sí, de la yan. Muchas gracias. Nos podemos meternos al local. Así que un abrazo para todos ustedes. Y...
final. Hasta borracho volví. Y dar, y dar. Hasta borracho volví. Una vez hasta el final. Y dar, y dar. Hasta borracho volví. Come la mano, la beba hasta el final. Y dar, y dar. Hasta borracho volví. Y dar, y dar. Saludo afectuoso a todos los compañeros de promoción, y lo que más rescato es la hermandad, ¿no es cierto?, es la fraternidad que lo he podido revivir en el día de hoy. Realmente me siento muy emocionado de encontrarme con compañeros después de 45 años y con quien algunos vivimos gran parte de nuestra niñez y juventud. Así que gracias a Dios por darme esta posibilidad de encontrarnos también. Así que muchas gracias a todos. Y los que no están, bueno, realmente no saben lo que se perdieron. Así que eso es. Un saludo grande para todos. Saludo grande a todos mis compañeros de promoción del año 72, tanto del curso como también de la promoción completa. Felicidades y un gusto de verlos a todos una vez más. Una alegría de encontrarnos después de tantos años, algunos de esa querida escuela normal donde pasamos tantas aventuras muy bonitas, y para todos los compañeros que no pudieron venir también un saludo, porque algunos enfermos, otros, lo ideal es que si están muy lejos, puede ser más adelante un chivito, puede ser un chivo. Un saludo grande para todos y una alegría que estén bien con su familia y todas las familias. El chivo va después cuando nazcan. Quiero decir en este momento que a lo mejor la vida nos encontró un día. Y ese día fuimos felices porque salimos de una escuela y esa escuela nos entregó las mejores oportunidades que la vida nos podía entregar. Quiero decir que la vida sigue yendo a nuestro favor, porque nos hemos reencontrado y esperamos que nuevamente en un tiempo futuro podamos estar felices compartiendo lo que hoy día hemos compartido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido el día más importante de mi vida profesional, encontrarme hoy junto a compañeros que hace más de 45 años no los veía. De verdad que la huella del tiempo ha dejado señales, pero el espíritu y tal como yo los conocí, seguimos siendo los mismos. La piel ha cambiado, se nota en nosotros, en nuestros rostros, el paso del tiempo, pero ese espíritu con el cual nos conocimos hace 45 años sigue siendo el mismo: chacotero, pendenciero, molestoso, molestosas. De verdad que es un gran placer
después de tantos años, encontrarme con estos queridos colegas, y ahora se ha forjado una amistad enorme que creo que lo más importante es no perderla. Y les deseo de todo corazón a esta mesa y en especial a todos los que están acá un feliz año, una Pascua maravillosa con sus seres queridos, y que pronto nos encontremos de nuevo. Me he sentido muy grata. Hoy ha sido un día espectacular hasta aquí. Encontrarme con los compañeros, compañeras, después de 45 años, ha sido muy emocionante. Pero al mismo tiempo ha permitido que nuestro espíritu renazca, reviva, nos sintamos más cabros, como que volvemos en la etapa cuando estábamos estudiando. Yo solamente desearle a mis compañeros lo mejor de la vida, que Dios les dé mucho tiempo más, para que así podamos seguir reencontrándonos. Siento corazón henchido de felicidad, de emoción. Ha pasado 45 años, no en vano. Uno lleva el sello normalista en el corazón. Y creo haber dejado muy bien representado mi colegio de origen, mi alma mater. Estoy feliz de compartir con mis colegas. Sé que la vida nos trae muchas sorpresas y esta es una de ellas, una sorpresa hermosa, agradable. Y espero volverla a repetir pronto. Un saludo cariñoso para todos mis colegas, para todos los aquí presentes, para los que no están, porque diversas circunstancias no han permitido que estén, pero también para aquellos que se fueron primero que nosotros. Un abrazo, los quiero mucho, y que la vida continúa, y Dios los bendiga. Qué felicidad más grande que la que me ha tocado vivir hoy. Después de 45 años he vuelto a la escuela normal. No es la misma, pero sé que ahí dejamos nuestra juventud, nuestro gran esfuerzo por lograr esta gran profesión que es ser profesor. Yo me siento orgullosa de haberlo sido, orgullosa de haber participado con mis compañeros del curso D y de todos los cursos de esa escuela normal. Felicidades, un feliz año a todos. Adiós. Voy a dar un saludo muy afectuoso a todos mis compañeros por este gran reencuentro de la grandiosa Escuela Gabriela Mistral. Ha sido un día maravilloso el poder estar con ellos y estrecharlos en un abrazo después de 45 años que no nos veíamos. Ha sido realmente emocionante todo esto que está pasando desde que llegamos en la mañana con una bienvenida tan hermosa, un desayuno, un acto precioso, y ahora estamos compartiendo un delicioso almuerzo junto a todos con una gran alegría que realmente no nos vamos a poder olvidar de este día maravilloso. Que Dios bendiga a todos mis colegas y que nos podamos reencontrar en unos años más. Quiero dar gracias por este día tan hermoso que he pasado. Desde la llegada ha sido emocionante. Las lágrimas estaban contenidas en la emoción de sentirnos todos juntos y de encontrarnos después de tanto tiempo. Compañeros que no veía desde hace 45 años, pero es como si hubiésemos estado juntos toda una vida. Amigos, felicidades, y ha sido muy lindo estar con todos ustedes. Quiero felicitar a mis colegas que tuvieron la iniciativa de este encuentro, porque hace 45 años que cumplimos de nuestra titulación, y son 45 años de historia. Llegamos hasta la normal cuando éramos solo unos niños de unos 12 a 14 años. Compartimos durante muchos años y nos llegamos a querer como hermanos. Y eso se siente. Muchos de las escuelas normales escribieron una página en la historia de este país. Fuimos más que profesores. Muchas veces fuimos jueces, fuimos médicos,
fuimos consejeros matrimoniales y muchas veces trabajamos más allá de nuestra jornada laboral. Este encuentro nos hace recordar los 45 años de historia como profesores. Muchas gracias por este momento. Siento una alegría enorme de poder estar compartiendo acá junto a mi esposo estos 45 años en que ya egresó. Yo también soy normalista, egresé el año siguiente, de tal manera que me siento con el alma y el corazón de una muy buena normalista. Y creo que lo que hemos vivido en este día va a ser inolvidable. Y solo Dios sabe si más adelante nos volveremos a encontrar, pero creo que ha sido momentos maravillosos de camaradería, de poder reencontrarnos después de tantos años. Así que gracias infinita por esta oportunidad de poder estar aquí junto a todos mis colegas y sobre todo con mi esposo. Bueno, quisiéramos expresar nuestra alegría y satisfacción por haber tenido un gran logro, como es habernos congregado en esta tarde o en este día toda la promoción de los egresados de 1972. Esperamos de que esta acción permanezca en el tiempo, porque en realidad debemos siempre seguir recordando lo que fue nuestra alma mater, de donde nos formamos, de donde tuvimos muchas vivencias y donde egresamos como profesores normalistas para ir a mostrar el camino mejor a través de nuestro país. Esperamos que esta actividad se vuelva a repetir en lo posible todos los años desde aquí hasta que cumplamos 50 años en 5 años más. Gracias. La verdad es que esta ha sido una fiesta maravillosa, el haberme encontrado con tantos compañeros normalistas y además destacar a mis compañeros de curso que son los del tercero A. Ha sido la felicidad más grande que he tenido dentro de toda mi época escolar, por así decirlo, y esta es mi época profesional, de la cual he sido muy halagada con tener a los compañeros que tengo hoy en día y con los que estoy compartiendo. Muy feliz de esta gran fiesta normalista, porque estoy con todos mis compañeros de curso, mis amigos de curso y además con los compañeros de los otros tres cursos restantes. Así que me siento muy feliz y muy grata porque estoy acompañada de mis amigas, de mi esposo y del resto de mis compañeros. Felicidades les deseo a todos. Yo feliz hoy día de estar acá compartiendo con todos mis compañeros egresados del 72 y espero que esta no sea la última. Pienso que el 17 de abril del próximo año nos vamos a reunir todos para volver a encontrarnos para el día del aniversario de nuestra escuela normal. Así que un abrazo, un beso grande para todos mis compañeros de curso, sobre todo a los que están en el extranjero también. Voy a mencionar a Carlos Palacio, a Ferrada, el chico Muñoz. Para todos ellos un abrazo y para todos los que estamos aquí, que fue un encuentro maravilloso. Eso nada más, muchas gracias. Una alegría grande y una satisfacción habernos encontrado después de estos 45 años de labor docente, haber reunido los cuatro cursos de la promoción del año 72. Un saludo para todos mis colegas presentes, un abrazo muy grande a quienes nos están por distintos motivos. Un saludo a los que ya se marcharon y esperamos de aquí a los 50 volver a estar reunidos de una manera semejante. Muchas gracias por habernos invitado y feliz de haber participado. Muchas gracias. Días de muchas emociones encontradas, feliz de escucharme con colegas que hacían más de 45 años que no los veía. Y emocionante todo lo que ha pasado en este día, muy lindo el acto, un agradecimiento muy especial a los organizadores que se han dado este trabajo para poder reunirnos y acoger en esta escuela mate, la escuela normal de Chillán. Así que reitero esta felicidad, ¿no? Como dije, un lindo día y desearle a todos mis colegas, ¿no? Una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Hoy estamos celebrando con éxito
una reunión de nuestros compañeros normalistas que cumplimos 45 años de titulación de la Escuela Normal de Chillán. Están todos felices, todo ha resultado bonito, muy positivo. Ahora están bailando, ya estuvieron muy emocionados, recordando gritos, canciones de la Escuela Normal, recuerdo entre compañeros de curso, y así en realidad ha sido todo un éxito el día de hoy. Bueno, espero que este video lo puedan tener ustedes como un recuerdo y poder a futuro programar otras actividades que nos harán rememorar y, bueno, y dar lo mejor de nosotros como profesores para los que están cercanos a nosotros, ya sea nuestros hijos, amigos, etcétera. Bueno, eso es lo que en realidad podría decir de este encuentro, que sigan disfrutando y esperamos vernos luego. Son sentimientos encontrados al reunirnos en esta oportunidad que es histórica en la vida personal, familiar y profesional. Soy egresado de la Escuela Normal Juan Madrid de Chillán y ha sido muy grato poder reunirme con los compañeros de aquellos años, 4 décadas y media que han pasado en nuestras vidas, donde hemos salido de una escuela que nos honra recordarla, porque nos formó como profesores normalistas para ir al campo chileno a entregar un camino mejor. Me siento feliz y contento de poder entregar mi saludo a todos mis pares que formamos parte de la gran familia de educadores egresados de la Escuela Juan Madrid de Chillán, año 1972. Un abrazo muy grande, cálido y generoso para cada uno y cada una de esta hermosa generación que contribuyó y marcó un hito en la educación chilena. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un momento y un reencuentro histórico, emocionante, emotivo, lleno de vivencias, lleno de historia. Primero visitando el lugar donde nos formamos como profesores y luego esta convivencia en que estamos terminando con un almuerzo de camaradería, pero por sobre todas las cosas, este reencuentro ha sido memorable. Cada uno de nosotros hemos sentido en nuestros corazones, en nuestros sentimientos, revivir aquellos días memorables en lo que fue nuestra escuela normal, en nuestra formación. Como dice un dicho muy claro, mientras exista un normalista vivo, un profesor normalista en la vida, las escuelas normales nunca van a morir. Y con mucho respeto a nuestros queridos colegas actuales, nosotros los normalistas nos sentimos orgullosos de haber salido a los campos chilenos a mostrar el camino mejor con el bagaje de valores que nos entregó la Escuela Normal Juan Madrid de Chillán. Un saludo cariñoso para todos quienes nos ven. Gracias por esta entrevista, pero sobre todo gracias a Dios por este reencuentro después de 45 años que nos ha hecho revivir lo más hermoso en una etapa de nuestras vidas cuando éramos jóvenes. Aún nos sentimos jóvenes después de 45 años. ¡Viva la educación chilena! ¡Viva las escuelas normales! ¡Viva Chile! Gracias. Bueno, feliz de estar compartiendo en este momento con mis compañeros después de tantos años. Y creo que este ha sido un encuentro pero inolvidable para mí a estas alturas de mi vida. Creo que siempre lo recordaré. Me encontré con grandes amigos, grandes compañeros de normalista. Muy contento de estar en esta ocasión reunido con mis colegas desde hace 45 años. Muchos de ellos no los había visto desde que egresamos. Cada uno se fue a diferentes lugares y realmente es un encuentro espléndido, donde se ha aprimado la hermandad normalista, donde ha aprimado la alegría. Y la verdad de las cosas es que no me arrepiento de haber asistido, a pesar de que vengo de una ciudad que está a ciento y tantos kilómetros, pero igual vale el sacrificio. Estoy muy agradecido y felicito a los organizadores en esta ocasión. Así que estoy muy feliz y lo he pasado muy bien
felicidades y que lo encontremos cuando tengamos 50 años, ojalá Dios quiera. Gracias. La verdad es que me ha parecido extraordinario este encuentro. Ahora estamos recordando un poco la música, pero ha sido realmente emocionante en las actividades de la mañana y ahora las de la tarde. Así que un saludo para todos, que nos sigamos encontrando y que Dios los bendiga, a ustedes y su familia. Saludo a todos mis compañeros normalistas que estamos celebrando los 45 años en este encuentro. He pasado un día maravilloso. Es la primera vez que me junto con los normalistas, pero he recordado viejos tiempos, lo he pasado muy bien y he soñado con esos días maravillosos que cuando era niña y estudiaba acá en la escuela normal, soñaba con ser una persona, una profesora y ahora lo cumplí y ahora estoy jubilada, dichosa de haber sido normalista. Yo voy a desear los mejores deseos a los que iniciaron esta idea, que la encontré genial. Yo creo que si no se nos hubiese ocurrido, quizás cuánto tiempo más habría pasado y no nos habríamos encontrado. Creo que es el principio o el inicio de los reencuentros que vamos a tener los profesores normalistas. Hemos tenido una jornada muy agradable con el acto académico en la mañana y ahora con este almuerzo exquisito, compañerismo, reencontrarnos nuevamente con nuestros compañeros de los cursos paralelos. Un día muy agradable y muy especial y muy emotivo. Yo le envío unos gratos saludos y harto cariño a mis compañeros que son los iniciadores de la iniciativa de este gran encuentro. Satisfacción que nos encontremos hoy día a 45 años después de haber egresado de la escuela normal. Un mensaje para que más adelante nos juntemos nuevamente, o sea, los 46, 47 hasta los 50. Así que hago la invitación y aquellos colegas que tengan contacto con aquellos que no vinieron, ojalá no pudiesen acompañar la próxima vez, si Dios quiere. Mi mensaje es que sigamos manteniendo el espíritu normalista, que sigamos siendo maestros de maestros, del cual yo estoy muy, muy orgullosa. Eso, que sean felices y que nos volvamos a encontrar a los 50 años. Bueno, estoy feliz de compartir con mis compañeros después de tanto tiempo, porque algunos hace 45 años que no lo veía, así que estoy feliz. He tenido este reencuentro porque desde que ingresamos no nos habíamos visto con muchos compañeros de colegio, así que contenta, emocionada y bueno, recordando viejos tiempos que fueron los mejores. Después de 45 años, volverse a encontrar con los mismos compañeros de siempre y verlos a cada uno saludable y entusiasmado. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir como cuando éramos alumnos internos de la escuela normal. Un saludo a toda la comunidad, a todos los que nos escuchen y nos vean. Y nada más, gracias. Muy contento de haber estado participando en estos 45 años. Un saludo cariñoso a todos los colegas y su familia y a nuestros otros colegas también que han egresado de la Escuela Normal de Chillán, Juan Madrid. Bendiciones, gracias, muchas gracias. Ha sido un encuentro de los profesores normalistas egresados del 72. Muy ameno, muy entretenido, con muchas emociones, porque habían personas que no nos veíamos de muchos años, a pesar que nuestro grupo, el tercer año C, siempre hemos estado cerca, encontrándonos, reuniéndonos, y también quizás pudiéramos haber sido como los promotores de esto, a pesar que habían compañeros del curso A que también tenían la misma idea. Algo muy ameno que esperamos se repita muy pronto. Un saludo para todos y muchas felicidades y éxito en lo que se avecina. Gracias. Este es un encuentro maravilloso, es algo que en la parte emocional es muy lindo sentirlo. 45 años al servicio de la educación es tremendamente valioso, y encontrarse con colegas después de 45 años, varios de ellos, es algo hermoso, y compartir y conversar, recordar viejos tiempos,
saber dónde estamos, que lo que estamos haciendo es maravilloso. Así que una alegría tremenda este encuentro a los 45 años. Estoy súper emocionado con este encuentro. Después de 45 años que hemos cumplido en salir a entregar a los campos chilenos el saber, la formación de tantas generaciones, es muy emocionado de encontrarme con mis compañeros y de las cuatro cursos, el A, B, C y D. Así que ha sido una jornada muy hermosa y espero solamente desearle éxito a todos y mucha salud. Me encuentro con mis compañeros del año 72 que egresaron. Me siento muy emocionado, muy feliz por compartir y dar felicitaciones muy sinceras, de mucho corazón, a los organizadores que fueron compañeros míos también, tanto en la parte deportiva como en la parte educacional, y muchas cosas bonitas que hemos compartido juntos y hoy día recordamos, hubieron lágrimas. Y bueno, desearle a todos estas fiestas que se van a iniciar, Pascua y Año Nuevo, que sean los mejores parabienes para ellos, su familia y todos sus seres queridos. Un abrazo grande de parte de Rolando Montenegro, Pantera Montenegro. Hoy día ha sido un día maravilloso. Hemos podido compartir, reencontrarnos con tantos compañeros. Algunos nos veíamos hace 45 años. Ha sido muy emocionante este encuentro. Yo diría que se cumplió nuestras expectativas, que las superó incluso. Tuvimos una linda mañana, esta tarde un hermoso encuentro, hemos compartido, nos hemos reído y hemos llorado también. Ha sido realmente un éxito. Este encuentro de los normalistas egresados del año 72 ha sido emotivo, encuentro de casi hermanos, profesores que egresamos en el año 72 a formar generaciones de alumnos por todo Chile, particularmente yo en San Carlos. Este es una muestra más de la solidaridad y del corazón de los normalistas egresados de la Escuela Normal de Chillán. Esperamos que esto se vuelva a repetir. Bueno, aquí nos estamos despidiendo ya de este hermoso encuentro. Después de 45 años nos hemos encontrado con nuestros compañeros. Ha sido todo muy emocionante, realmente nos hemos sentido niños de nuevo. No hay palabras para poder describir la alegría inmensa que hemos sentido en estos instantes. Nos hemos recordado todas nuestras anécdotas de niños y adolescentes. Hermoso, feliz, me voy muy contento y doy gracias a la vida por haber abrazado esta profesión. Así que para todos mis amigos, mis ex compañeros, un abrazo grande y desearles que la vida nos dé unos pocos años para podernos juntar de nuevo. Gracias. Estoy feliz y emocionada de participar en este encuentro de los egresados del año 1972 de la Escuela Normal de Chillán. Pertenezco a la promoción del tercer año A de la Escuela Normal. Quiero agradecer a la comisión organizadora de este encuentro. Sin ellos no habría sido posible volvernos a reunir y compartir vivencias y rendirle un homenaje enorme a quienes nos formaron como profesores normalistas. Tanto recuerdo, tanta sapiencia de cada uno de los maestros que nos formaron, que solo nos resta agradecer por lo que somos, por lo que seremos siempre, profesores normalistas de Chile. Gracias. Bueno, estimados compañeros, que les habla Héctor Carlos Villa, del tercer año 11. En parte integró la comisión que logró que convocara a este selecto grupo de egresados de nuestra Escuela Normal año 72, a las generaciones de los cuatro cursos, el A, el B, el C y el D,
y feliz de tener estos momentos inolvidables para nosotros, de saber que nuestra alma madre, la Escuela Normal, nos puede ahí cobijar bajo su espiritualidad y sus valores que ella nos entregó, lo hemos irradiado por toda la región, o por no decirlo, por todo el país, sintiéndonos agradecidos de lo que ella nos formó y entregándoselo a los niños con los cuales tocó educarlos, y hoy día son profesionales y gente importante y valiosa para Chile. Esto nos deja muy contentos, sabemos que podríamos hacer más, pero para hacer el inicio creemos que es el pilar para estar a futuro, también en cada oportunidad celebrando estos momentos tan inolvidables que nos dejó Normal y que nos marcaron para siempre. Un saludo a todos, a los que no pudieron llegar por diferentes dificultades, también les entregamos el saludo, y especialmente hacemos un saludo celestial a todos aquellos que nos han adelantado en la partida y que también supieron de la formación de nuestra Escuela Normal. A todos, un saludo grande, una feliz Navidad y Año Nuevo, y un enhorabuena fuerte por nuestra Escuela Normal.